Hola, hoy voy a hablar de un pionero argentino que con tan solo 20 años de edad y siendo un total autodidacta, se lanzó en 1917 a realizar el primer largometraje de animación del mundo. ¡Quirino Cristiani! En la década de 1910 se impuso en las principales producciones de Norteamérica la técnica del dibujo sobre acetatos, destacando sobre otros procedimientos menos aptos para la división de tareas, como la animación con recortables bajo cámara, que perdurará más tiempo en otros focos de producción, como Argentina, Japón o la Europa de entreguerras. Sorprendentemente, el primer largometraje de animación de la historia se realiza en Argentina, un país que carecía de toda estructura industrial en torno al medio, y por parte de un joven sin apenas experiencia. Quirino Cristiani había nacido en Italia en 1896 y llegó a Argentina con su familia en 1900. Después de estudiar Bellas Artes, en 1916 empezó a trabajar con un productor de cine, Federico Valle, realizando caricaturas de la actualidad política para un noticiero. Pero un día el productor comentó a Cristiani: «Estos dibujos están muy bien, pero el cine es movimiento y no admite un dibujo fijo. Investigue la forma de hacer que se muevan». Cristiani recortó las figuras dibujadas, separando las extremidades, y luego las cosía con hilo negro para crear marionetas planas. A continuación, las disponía sobre una gran pizarra horizontal y las grababa empleando un set con la cámara dispuesta en la parte superior, mirando hacia abajo para registrar la animación, con el color en negativo. Después de producir un primer cortometraje con esta técnica, su buen recibimiento animó a Federico Valle a proponerle un reto mayor: la realización de un largometraje. El Apóstol era una sátira política en torno al entonces presidente de Argentina, Hipólito Yrigoyen. La producción de El Apóstol requirió un año de trabajo en el que Cristiani rodó 58.000 fotogramas. No solo animaba marionetas articuladas, sino que a menudo también tenía dibujos intercambiables del personaje si debía mostrar giros del cuerpo, adelantándose a la técnica de la sustitución. Para facilitar la grabación, el animador construyó una máquina con manivelas, pedales y poleas que podía manejar él solo. Llama la atención que la mayor parte de los filmes de Cristiani sean de tema político, lo que da a entender que la animación no siempre ha sido considerada un arte para niños. El Apóstol tuvo mucha aceptación y llegó a estar un año en cartelera. Sin embargo, su éxito no se repitió. El segundo largometraje de Cristiani, Sin dejar rastros, trataba sobre el hundimiento de la goleta Monte Protegido por parte del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, un hecho que indignó a la opinión pública argentina, que se manifestó a favor del ejército aliado. Para impedir un conflicto diplomático con Alemania, la policía secuestró la única copia del filme después de su estreno y la hizo desaparecer. Por desgracia, las copias de El Apóstol tampoco correrían mejor suerte, ya que un incendio en las instalaciones de Federico Valle en 1926 destruyó todos sus materiales. En 1929, Quirino Cristiani comenzó un largometraje animado y con sonido, Peludópolis, también basado en la actualidad política. Sin embargo, un golpe de Estado contra el presidente Yrigoyen en 1930 obliga a Cristiani a reescribir la película cuando ya llevaba realizadas dos terceras partes de la misma. Para cuando por fin la puede estrenar, un año después, el clima político estaba lo bastante tenso como para que la película resultase un fracaso económico y artístico. Desde entonces, Cristiani se dedicó a hacer películas científicas y publicitarias. Pasó un largo tiempo antes de que Cristiani regresara a la animación para producir un cortometraje empleando la técnica de dibujo sobre acetatos, El mono relojero, uno de sus pocos trabajos supervivientes. En el recorrido de Cristiani queda por señalar un último hito. En 1941, Walt Disney se encontraba en Argentina promocionando Fantasía. Allí pidió conocer a Cristiani y le propuso trabajar para él en Estados Unidos. Si bien Cristiani, que en aquel entonces poseía un laboratorio que trabajaba para distribuidoras norteamericanas, declinó amablemente la invitación. Reivindicar a Cristiani ha sido para los historiadores argentinos una labor difícil, dado que no ha sobrevivido ninguna copia de sus largometrajes. Grabado sobre película de nitrato de plata, el material de celuloide era muy codiciado por diversas industrias
y las copias de películas solían reciclarse para fundir objetos de uso con ellas. Por añadidura, dos incendios, uno en 1957 y otro en 1961, terminaron por borrar toda huella de su trabajo como animador, perdiéndose dibujos, equipamientos, copias y negativos, incluyendo los de su último largometraje, Peludópolis. Lo más sorprendente de la gesta de Cristiani es que un joven de un país periférico y escasamente industrializado tuviera la visión suficiente para generar un sistema de animación propio con el que desarrolló una carrera muy productiva. Cada 9 de noviembre, en el aniversario del estreno del Apóstol, se celebra el Día Nacional de la Animación Argentina y además, desde 2018, se celebran los premios Quirino de la Animación Iberoamericana, en homenaje al animador que se llevó el fuego. ¡Maldito! ¡No, no, no! ¡Vámonos!